Seguinos en www.ciudadano.news. Míranos en streaming por nuestro canal de YouTube. Escúchanos en 91.7 FM. Seguinos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Bueno, es un placer presentarlo y sumarlo también al interactivo del día de hoy, el doctor Pablo Fernández, médico otorrinolaringólogo. Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Un placer. Un placer tenerte nuevamente aquí con nosotros en el interactivo. Bueno, época de sensaciones raras, digo, porque está como que se viene la tormenta de Santa Rosa. A ver, hace calor, hace frío, nos sentimos raros, no sabemos si es alergia, si son los cambios de tiempo. Y muchas veces, todo lo que es la parte de la faringe, digo, la nariz también, la rinofaringe, si querés, estamos molestos y no sabemos si es grave o no es grave lo que podamos llegar a tener, pero sí es crónico. Decís, che, ando molesto, con mocos, y no se me va este cuadro. Tomo algo y no se me va. Y ya pasan, no sé, la semana, las dos semanas, las tres semanas, y nunca es muy grave, pero lo tenemos todo el tiempo. ¿Es conveniente consultar, digo, una guardia otorrinolaringóloga, otorrinolaringológica, qué palabra difícil, ¿no? Rápidamente, esperar un poco. ¿A qué síntomas tenemos que estar alertas, digo, para saber si quizás es una urgencia, ¿no? Queremos consultarte un poco de todo esto para empezar, Pablo. Bueno, sí, esta época, sobre todo la que viene ahora, la época de la primavera, es una época que nosotros tenemos el consultorio bastante lleno de consultas relacionadas con lo que nosotros llamamos la rinitis alérgica, ¿no? La rinitis lo podemos entender como síntomas de un moco claro, transparente, a veces estornudos, picazón de la nariz, picazón de los oídos, de la garganta y demás. Que bueno, el paciente que tiene este tipo de rinitis lo conocen muy bien los síntomas porque son síntomas que uno tiene a veces durante toda la vida en determinados momentos del año. Muchas veces nosotros le decimos a los pacientes que sí, hay que consultar para conocer y para entender bien cómo funciona este problema de salud. Y uno tiene que estar más alerta cuando ya el moco a lo mejor cambia de color, ¿no? Se toma una coloración más verdosa, amarillenta y empieza con fiebre o con otros síntomas y eso ya se transforma en lo que nosotros llamamos una rinosinusitis, que es algo más infeccioso. Así que bueno. Claro. Bien. O sea que ahí tenemos una de las pautas de alerta. Si quizás el moco es como clarito, bueno, no sería tan preocupante, pero si cambia de color, digo porque ahí está el mito de que el color del moco no importa. No, se importa, entonces, aclaremos eso. Sí, a ver, uno no es que lo otro no es importante, hay que tratarlo también, pero si uno ya empieza con una sintomatología de síntomas como moco más espeso, fiebre, dolor en la cara y de determinados puntos que en donde están ubicados los senos paranasales que generalmente son dolorosos, sobre todo una prueba es bajar la cabeza, ¿no? Cuando uno baja la cabeza, toda esa presión se va hacia adelante de la cara. O tragar moco por atrás de la nariz, todo eso habla de cierta premura. No lo tomamos como una urgencia, nosotros de urgencia hablamos de casos como, qué sé yo, a lo mejor un sangrado de nariz, ¿no? Eso sí es una urgencia donde tienen que ir rápido al hospital. Ajá. Pero sí para consultar en el lapso de unos días, en la semana, ir a consultar a algún especialista, ¿eh? Eso es un poco la diferenciación en lo que nosotros llamamos urgencia y lo que a lo mejor es una consulta que se puede tomar programada. Otro de los síntomas que también creo que se habla poco, por ahí escuchamos a alguien que se hizo un lavaje, digo, son los tapones de cera. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si no tenemos un tapón de cera? ¿Es una cuestión de estudio de rutina que hay que ir a chequearse y ahí te vas a enterar? ¿O hay algún síntoma también evidente que nos pueda llegar a hacer la consulta en este caso, pero por algún dolor, ya digo, o alguna molestia? ¿Cómo sabemos si no tenemos un tapón de cera, por ejemplo? Bueno, un poquito de las dos cosas. O sea, la manera de darse cuenta es acudiendo al otorrino, porque, digamos, hay que mirar con el elemento que nosotros tenemos, que es el otoscopio. Acá justamente tengo uno, este. Entonces, con eso nosotros podemos mirar el conducto auditivo y ver si está tapado de cera. Y generalmente el paciente lo que siente es que se le tapa el oído, ¿sí? No genera dolor, pero sí que se le tapa el oído. Lo que no debemos hacer es colocar nada en el conducto, ¿sí? Porque si colocamos algo, algún hisopo, papel, hay gente que antes hacía esos cucuruchos de papel y los prendía
los prendía fuego como cuando nosotros éramos chicos. Todas esas cosas están desaconsejadas totalmente. Uy, me desbloqueaste un recuerdo, sí, se usaba eso, pero... Se usaban esas cosas, sí. Era casi una brujería, pero ¿para qué era eso? Para tapar el oído, supuestamente, qué tremendo. La verdad que no sé, pero uno se metía, me acuerdo de chico, se metía a la pileta y te entraba agua, porque a lo mejor el tapón se movía y ahí se te tapaba y te metían un cucurucho con eso ahí que no servía para nada. Lo ideal es consultar y el otorrino ahí verá si lo puede sacar en el momento, si tiene que darle algunas gotas para aflojar y sacarlo en una segunda consulta, dependiendo del tamaño del tapón y de la dureza que tenga, ¿no? Bien, bien. Uno de los puntos frecuentes entonces para aclarar en ese sentido que quizás, reitero, no está muy divulgado, no lo hablamos mucho, consultamos mucho por los mocos o esa sensación como de la nariz tapada, pero no consultamos por el tapón de cera o de lo que tiene que ver con nuestros oídos. Y si sentimos también que nos sonamos la nariz o algo así, y viste que escuchás como un ruido como aire finito, ¿qué significa? ¿Que tenemos como inflamado todo lo que es este conducto? ¿Que hay una cuestión de presiones que se está estabilizando? ¿Qué es lo que es eso? Exactamente. O sea, los oídos, nosotros decimos que se ventilan hacia la nariz. Los oídos y la nariz están comunicados por lo que llamamos la trompa de Eustaquio, que es un conducto cartilaginoso, que comunica el oído con la nariz. Por eso cuando uno traga, cuando uno bosteza, puede notar esa sensación de que el oído se tapa y se destapa. O cuando viaja en avión, por ejemplo, que le dicen a uno que mastique, porque al masticar esa trompa se abre y va descargando las equiparando las presiones en el oído. Pero hay una comunicación entre el oído y la nariz. De hecho, muchas de las otitis empiezan por vía nasal, o sea, ese moco que tenemos en la nariz, en algún momento se va al oído por vía de la trompa de Eustaquio, y ahí es donde se generan las otitis medias, ¿sí? Así bien. Que sí, como vos decís. Y lo importante de esto creo que es atenderlo a tiempo, porque si uno quizás está con esa molestia, ¿no? Dos semanas y no se hace ver, se puede complicar. Desde ya, aparte el dolor de oído cuando ya hay una otitis instalada, el que lo tuvo sabe de lo que le estoy hablando, es un dolor muy, muy intenso, muy molesto. Así que sí, hay que tratarlo y muchas veces hay que recurrir a los antibióticos, ¿no? Pero un cuadro con congestión en la nariz puede terminar en una otitis tranquilamente. ¿Alguna otra complicación, Doc, que se te venga a la mente, que por ahí la audiencia necesite saber, necesitemos todos, digo, conocer y que seamos medio relajados o no seamos plenamente conscientes de ese problema? No, básicamente, o sea, tener, como hablábamos en el primer caso, tener un poco la señal alerta de cuándo tiene que consultar enseguida, de cuándo no. Yo lo que les puedo decir es algunas situaciones en donde sí hay que consultar rápido, ir a una guardia en hospital, como les decía, un sangrado nasal, eso es, hay que ir a la guardia para que alguien lo resuelva. Una caída brusca de la audición, algo que nosotros llamamos hipoacusia súbita, ¿sí? Que eso no tiene que ver con los tapones de cera, sino que puede tener que ver con alguna pérdida auditiva de la parte más interna del oído donde están los nervios, eso también es una urgencia. Y después está toda la parte de los cuerpos extraños, ¿no? Sobre todo en pacientes pediátricos, ¿no? Cuerpos extraños en la nariz o cuerpos extraños en la vía aérea, que eso también hay que consultarlo rápido porque puede desencadenar algún tipo de problema. Sobre todo bien, para tener esa señal de alarma. Bien, clarísimo entonces, Doc. Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto como siempre. Hasta la próxima. Hasta la próxima y buenos días. Hasta luego. Un placer. La palabra del doctor Pablo Fernández, médico otorrinolaringólogo aquí en el Interactivo. Tema importantísimo, digo, en esta época del año que nos pasa, que sentimos que estamos congestionados o con los oídos tapados, con moco, algunos más transparentes, otros más verdosos. Ahí justamente aclaraba, ¿no? El tema del mito del color del moco. Algunos dicen, che, no importa el color del moco, otros que sí. Todo lo que necesitas saber justamente de si tenés que acudir a una guardia o es una cuestión estacional, quizás temporal, queda claro en esta entrevista que te dejamos para repasar en nuestra cuenta de YouTube, ¿sí? De Ciudadano.news.